en el nodo vial, ahora glorieta del ilustre Pedro Moreno. Pues aquí un tráiler volcó, se acostó. Se encuentran, ya estuvo acá paramédicos de Cruz Roja Mexicana, delegación Lagos de Moreno. Y ahora se encuentran los elementos del honorable cuerpo de bomberos de Lagos de Moreno, quienes pues acudieron para ver si había algún tipo de derrame de diésel para poder cubrirlo y limpiar el pavimento, el asfalto, perdón, de la carretera. Bien, agradecemos mucho que compartan esta publicación. Dele seguir a la página del periódico Provincia de Los Altos Televisión. Nos encontramos sobre el nodo vial, glorieta del ilustre Pedro Moreno. Y si va a circular sobre esta arteria, extreme sus precauciones porque se encuentra este accidente al momento. Estamos completamente en vivo. A las personas que gusten compartir, compártanlo desde origen, no hay ningún problema. Y a las otras que son pelotones y que se dedican a robar la información, pues ya les dije, les voy a mandar el número de cuenta del periódico Provincia para que depositen todas las ganancias que se llevan por meter la información que no es suya, que se la andan pirateando. Bien, estamos acá en el hermoso, es muy bonito esta glorieta, como quedó ahí el ilustre Pedro Moreno. Y aquí está la tabandera. Agua, se me machucan la pata. Y eso que estoy acá arriba de la banqueta. Bueno, aquí están los elementos de bombero. Por fortuna no hay personas lesionadas. Allá está el operador y el machetero. Bien, es un tráiler con caja seca y el cual está recostado sobre el nodo vial. Agradecemos mucho que compartan esta publicación. Dale seguir a la página del periódico Provincia. Esto es lo que está sucediendo a estas horas en nuestra ciudad de Lagos de Moreno. Bien, no hay persona lesionada, por fortuna. Ya se encuentran acá también los operadores de Grúas Aguilar del Grupo Nugar, quienes en un momento más que llegue oficiales de la Guardia Nacional estarán realizando las labores de reacomodo de este camión y posteriormente pues viendo si está cargado. Hay que hacer el trasvase de la mercancía. Ahí está el chofer. Ah, no, perdón, esto no era el chofer y el machetero, sino es el los operadores de las grúas Aguilar. Aquí está el conductor del tráiler, quien salió lesionado de una mano, fue atendido por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, delegación Lagos de Moreno, y no va a ser trasladado a algún nosocomio. Agradecemos mucho que compartan esta publicación. Dale seguir a la